Buenas tardes. Buenas. ¿Alguna novedad? La radio ha dicho que van a tirar los pabellones que quedan en pie. No te hagas ilusiones. Este sitio no me gusta nada. Antes estuve en unos grandes almacenes y aquello era otra cosa, no esta mierda. ¿Tú dónde has trabajado? He vivido fuera. Cuando volví, un amigo me habló de esto. Ese amigo tuyo debe ser un tío importante. Con la edad que tú tienes no es fácil. Bueno, no me lo tomes a mal, en fin, tú ya me entiendes. Tienes razón, mi amigo es un tío importante. Mañana empiezo en el gimnasio. Si quieres apuntarte, estás a tiempo. No me gustan los gimnasios. Además, estoy en forma. Toca, toca si quieres. Vale, vale, Schwarzenegger. Y otra cosa, eres el tío más mamón que me he echado la cara. Mira, si no lo llamas, no te molestes volver por aquí. Vete a la mierda. ¿Qué te pasa, madre? Vaya cabrón que tienes. No, cualquier día le parto la cara. Anda, vámonos de aquí que necesito tomar el aire. Este tío solo somos un montón de carne. Pero yo ya estoy cansada. A mí no me va tan mal. Y a mí tampoco. Tómatelo con calma, ¿eh? Anda, invítame un café donde quieras. ¡Ay, por cierto! Ya he llamado a un cliente. Uy, parece nuevo. ¿Un ocultón de esos que se pone nervioso? Gracias. Muy bien. Tengo aquí la moto, si quieres te llevo. Vale. Oye, tranquila, ¿eh? Soy de la agencia. Ah, sí, pasa. ¿Qué te parece? Si no te gusta, no pasa nada, ¿eh? ¿Una copa? No, gracias. Estoy de servicio. ¿Cómo te llamas? Ángel, ¿y tú? Puedes llamarme Bruno. ¿Vamos a la habitación? Ah, sí, claro, es por aquí. A lo mejor prefieres otro sitio. No, no, no. ¿Es la primera vez? Sí, supongo que se nota, ¿no? No te preocupes.